Radio Tepeaca presenta Andanzas. Donde el ritmo, tiempo, espacio y movimiento se hacen presentes para darnos identidad. Andanzas. Un programa para conocer y disfrutar la danza folclórica mexicana, donde haremos un recorrido musical por cada ritmo y así entender el legado dancístico de nuestro país. Andanzas. Escúchanos por radiotepeaca.com los días jueves de cada semana, de 5 a 6 de la tarde, con el maestro Otoniel Olmedo Castro. Andanzas. Andanzas. Muy buenas tardes, distinguidos amigos, conocidos, familiares, compañeros. Bienvenidos a este su programa Andanzas, en donde pues agradecemos infinitamente su compañía, agradecemos infinitamente el espacio, el momento, ¿sí?, su presencia a cada uno de ustedes, por las diferentes plataformas que tiene nuestra empresa, desde luego por radiotepeaca.com. Y bueno, pues por FM 89.9, que estamos aquí ya muy al pendientes, sonando muy fuerte en la 89.9. Gracias por estar como cada 8 días. Bueno, en esta etapa de la pandemia, bueno, pues se nos movió nuestro horario, pero bueno, platicábamos que tenemos que irnos ajustando. Quiero empezar este programa con un sentido pésame. Creo que hace 15 días la mamá de uno de nuestros compañeros, maestro Fernando, falleció. Pero ahora en hace 8 días, lamentablemente, la mamá de nuestro querido amigo maestro José de Jesús Fernández Pérez, quien lo comentábamos en el programa anterior, nos asesora para el caso de Oaxaca, exclusivamente, ¿verdad? Compañero de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes, incansable investigador, trotamundos del folclore. Director del grupo folclórico Simaí Sillón del Cobao 07 allá en Tuxtepec. Chucho, mi más sentido pésame, un abrazo, tú lo sabes. Lamentablemente por la situación no pudimos acompañarte, pero que el creador del universo te dé mucha fortaleza para esto que estás pasando. Un saludo, amigo. Y pues qué más homenaje que hablar de tu estado. Tu mami fue una persona que siempre te apoyó, dentro de sus comentarios, la labor que ella hacía en sus bordados también. Y bueno, ella también desde allá donde esté, que está muy bien, nos está escuchando. En esta ocasión, ¿verdad?, vamos a hablar de otras tres regiones de Oaxaca: la región de la Mixteca, la Sierra Sur y la Costa, ¿sí? Pero pues vamos a empezar, y dentro de esto hay sones, hay chilenas, hay danzas. Vamos a empezar con una chilena de esta región, la región Costa. Vamos a escuchar un popurrí, un ensamble de chilenas de Pinotepa Nacional. Vamos a pedirle a Controles que nos haga el favor de que nos ponga esta primera pista. Esperemos que les guste. Adelante, por favor.
Esta fue nuestra primera pieza musical. Esperemos que les haya gustado. Yo soy Oaxaca, en la presencia de sus ocho regiones, en sus trajes de vértigos en colorido que roban al paisaje los tonos de su luz, en el perfil moreno de sus mujeres, disímiles de carácter y a veces místicas, humildes, soñadoras y también alegres y agresivas en la belleza. Fieles hasta la obsesión y sacrificadas hasta el coraje. Yo soy Oaxaca y hablo con la voz de mi fértil suelo, de mis agrestes montañas, de mis fecundos bosques y de mi tierra erosionada, con los cafetos y la copra señoreando al cielo, salpicando con la brisa de un mar intensamente azul que retrata entre sus aguas las alturas y también con los verdes plumeros de la caña que abanica el verde de mi esperanza y con el agrio dulzor de mis piñas derramando sus mieles en las bocas que realzan un rito de emoción. Eso es Oaxaca. Eso y más. Eso y más es Oaxaca como parte de este hermoso país. Y bueno, es programa de música. Vamos con nuestra segunda pieza musical. Y desde luego que con ello agradecer. Esta danza se llama Danza de Pachecos, ¿verdad? De Juxtlahuacán. Que fíjense que aquí en Puebla y en una ocasión hacíamos mención que se iba a presentar allá en el Palacio Municipal en la ciudad de Puebla, una comunidad de esta región, de la región de la Mixteca, ¿sí? Es una familia, la familia Maldonado y amigos, quienes conservan todavía aquí en esta comunidad que ellos tienen, conservan esta danza todavía ellos la ejecutan. El responsable es Rodolfo Maldonado Villavicencio y Gabriel Ibáñez Maldonado, y desde luego que ese agradecimiento por ese contacto que tenemos con ellos a través de Eloísa, Elo Maldonado. Gracias, maestra Mape, gracias por tu colaboración, gracias. Y por ahí creo que es de esta región de Juxtlahuaca, pero en todos esos pueblos está Coicoyán, que creo que por ahí es la comunidad de donde ustedes pertenecen. Gracias, el agradecimiento infinito por su colaboración. Vamos a escuchar esta danza, bueno, un son, ¿sí? El son de Torito, de la danza de Pachecos, también se le conoce como danza de Rubios. Vamos a escuchar. Thank you.
uno de los sones de esta danza, danza de pachecos. La Guelaguetza es una fiesta de agradecimiento que se relaciona a un rito antiguo para honrar a los dioses de la lluvia, la fertilidad, la agricultura y el maíz. Los indígenas zapotecos, quienes figuraban como el grupo predominante, tenían una celebración que duraba aproximadamente 10 días. En la actualidad, esa celebración implica, ¿verdad?, incluye la elección de la diosa Centeot, ¿verdad?, de la diosa Centeot, que en náhuatl, Centli, grano, y Teot, dios, diosa, era un dios dual de los toltecas, que bueno, que a través del tiempo fue llegando. Y bueno, ellos hacen toda una ceremonia en donde cada una de las delegaciones participantes, ¿verdad?, inscriben o tienen que mandar a una representante de su delegación para la elección de esa Centeot Cihuatl. Hay todo un comité de autenticidad y bueno, ellas tienen que saber la historia de su pueblo, sus orígenes, sus costumbres, todo lo que conlleva a gastronomía, todo lo que lleva a cultura. Esos conocimientos los tienen que poner en juego ante las demás participantes, ¿verdad? La indumentaria que portan, qué significa cada uno de los elementos que ellas tienen. Y bueno, el comité de autenticidad, bueno, se da la tarea de hacer esa elección y nombran a una de ellas. Es una situación hermosa en donde se pone claramente el que quienes participan en esta fiesta, en esta Guelaguetza, no es únicamente ir y mover los pies, es saber de su origen, saber de lo que hacen, del por qué se baila, cómo se baila, cuándo se baila, qué implica todo. Y desde luego que es emocionante, ¿verdad?, cuando se hace el anuncio, ¿no? Porque incluso ya en la Guelaguetza como tal es la entrada de la diosa Centeot, y hay un himno a la diosa Centeot. Hay una pieza específica que hace reverencia, que hace pues honor a esta diosa, a la diosa Centeot. Bueno, vamos a escuchar otra pieza. Esta es también de la región costa. Vamos a escuchar otra chilena. Se llama La Juquileña. Chilena, en esta fiesta bonita se llama la Juquileña, tierra de la Virgencita. Tus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas. Tus mujeres son hermosas como flores de azucena, tienen aroma de rosas, bañadas de luna llena, y su color representa al de la Virgen Morena. Baila mi chatina, zapatea bonito, y al darte la vuelta te robo un besito, y al darte la vuelta te robo un besito. Cobijas tus cafetales, miente las verdes marañas, se asoman tus colosales, y tus aguas cristalinas brotan de los manantiales. Baila con garbo costeña, ponle sabor este son, por eso a ti, Juquileña, te entregué mi corazón, a ti
y mi chatina linda, te dedico mi canción. Baila mi chatina, zapatea bonito, y al darte la vuelta, te robo un besito, y al darte la vuelta, te robo un besito. Barrios, pues lo llevo en la memoria, Barrio Grande y de Jesús, con la Asunción, con la gloria, y queda San Nicolás para confirmar tu historia. Baila mi chatina, zapatea bonito, y al darte la vuelta, te robo un besito, y al darte la vuelta, te robo un besito. Esta chilena, si nos damos cuenta, con la que pusimos al inicio, ¿verdad? De Pinotepa, la instrumentación va cambiando dependiendo de la región, dependiendo de dónde se ubican las poblaciones que están interpretando. Y desde luego que hablar de Juquila, bueno, pues en la cuestión de religión, tienen ahí una catedral, un monasterio, una iglesia muy importante en esa región, que hay muchas peregrinaciones, sobre todo en esa devoción que tienen por esta Virgen que hay. Bien, agradecemos la presencia, ya quien está con nosotros, nos está sintonizando, nos está viendo, quien está reportando, Claudia Flores, gracias, Enrique Mena, hasta allá, hasta Yucatán, Valladolid, hasta allá, maestra Fuente, Chio Fuentes, gracias, mi maestra Natalia Eugenia Guzmán, hasta allá, hasta Zacatlán, saludos a tu señor padre también, Gris Castro Irene, gracias, maestra Poli, gracias, Poli Sánchez por acompañarnos, mi maestro Eliezer Ortega, gracias, ya está aquí con nosotros, Cande Perestorsky, Daniel Tejeda, gracias por acompañarnos, Romina Castro González también se unió, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a unos infomerciales, no tardamos, vamos y regresamos, estamos aquí en su programa Andanzas por Radio Tepeaca.com. Acumuladores y tornillería Japs te ofrece venta e instalación de baterías para autos, camionetas, camiones, motocicletas, carritos eléctricos, básculas y pilas para bocinas. Siempre con las mejores marcas. Manejamos baterías de gel en marca óptima. También te brindamos tornillos en diferentes medidas o tamaños. Aceites para motor en las mejores marcas como Castrol, Quaker State o Rothschild. Así como también diferentes marcas de anticongelantes. Además, servicio en instalación de baterías, cambio o carga de gas para autos con clima, cambio de aceite, servicio a domicilio sin costo. Aplica restricciones. Te esperamos en Maximino Ávila Camacho número 410, a un costado del Salón María de los Ángeles, en Tepeaca. O comunícate a los teléfonos 223-101-5771 o al 223-275-2024. Acumuladores y tornillería Japs, servicio profesional a tu alcance. RadioTepeaca.com. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-25-5648. ¡Te esperamos! Clínica
Cristo Rey. Pon a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Laboratorio de Análisis Clínicos Guevara te brinda análisis de química clínica, hematología, parasitología, microbiología, patología y análisis para purificadoras de agua. Horario: de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información, comunícate al 223-122-2289. Visítanos en Avenida Colón 221, esquina con 3 Sur, Tepeaca Centro. Laboratorio de Análisis Clínicos Guevara. Servicio de calidad para un diagnóstico confiable y oportuno. Radiotepeaca.com. Ya estamos de regreso aquí en su programa Andanzas por radiotepeaca.com. Recordemos que pues el objetivo de este programa es que a través de la música les demos a conocer qué es lo que se toca, qué es lo que se baila en las diferentes regiones de nuestro país, dentro de esos estados y en sus regiones como tal. Estamos escuchando música de Oaxaca, de esas tres regiones, de la región Mixteca, de la región Sierra Sur y de la región Costa. La región Mixteca es una zona cultural, económica y política compartida con los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Está poblada históricamente por esos asentamientos de la gran familia Amuzgo Mixtecana, constituida por los Amuzgos, Huicatecos, Mixtecos y Triquis. La región Mixteca de Oaxaca colinda con la región de La Cañada, los Valles Centrales, Sierra Sur y los estados de Puebla y Guerrero. Agrupa 7 distritos, que son Silacoyoapan, Huajuapan, Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Teposcolula, Nochistlán y Tlajiaco. Huajuapan es la ciudad más poblada de esa región, ¿verdad? Seguida a Tlajiaco. Y ellas, poblaciones, estas ciudades, son las que encabezan el movimiento por la recuperación de su legado dentro de todo el contexto oaxaqueño. Y dentro de su riqueza folclórica, musical, de su riqueza de costumbres y tradiciones, encontramos jarabes, encontramos sones, danzas. Y bueno, pues es una serie una región en donde hay mucho. Lo que más vemos, y generalmente dentro de la Guelaguetza, vemos el famosísimo, pues, jarabe mixteco, ¿verdad? Pero hay sones y jarabe de Tlajiaco. Hay la danza que escuchamos hace rato, ¿verdad? De pachecos. Y bueno, dentro de eso también hay un fandango de Juxtlahuaca, sones de Tototongo, San Miguel el Grande con sus sones chilenas, Santa Catarina Yosonotu, hay sones tradicionales junto con Atatlahuaca, el carnaval de Ticúa. Y desde luego que si hablamos de la Mixteca, ¿quién no de nosotros hemos escuchado, cantado, sentido esa
esta canción emblemática que cuando estamos fuera de nuestro terruño nos llega al corazón. Esa canción mixteca, ¿verdad? Compuesta por José López Álvarez. Y bueno, todos en un momento la hemos tarareado, cantado. Es como un símbolo, un sello muy característico de esta región, y cuando las delegaciones se presentan en la Guelaguetza, pues abren, su entrada es precisamente con esa canción mixteca. Bueno, vamos a escuchar, ¿verdad? Y famosísimo, famosísimo, Jarabe Mixteco.
famosísimo jarabe mixteco. Es increíble ver cómo quien la ejecuta, quienes ejecutan este jarabe, pues con la agilidad y la destreza, que se quita a uno el sombrero y se le hace reverencia a ellos, cómo sienten su música, cómo sienten el orgullo de ser de esa región de la Mixteca. Bien, la región de la Sierra Sur se encuentra alargada al suroeste de la entidad. Se trata de una región montañosa. Sus habitantes actuales son zapotecos, mixtecos, chatinos, chontales, amuzgos, triques y desde luego que los mestizos. En esta región la representan las delegaciones de Putla, Sola de Vega, Miahuatlán y San Carlos Yautepec. Cada delegación presenta las costumbres y tradiciones en la música, la danza, el baile, los ritos muy característicos, muy propios, la forma de interpretar y de ejecutar cada uno de ellos. Y va desde las chilenas, ¿verdad?, sones y jarabes, así como sus danzas. Tenemos en Putla y zona y Sola de Vega chilenas, en Miahuatlán sones y jarabes, así como en Yautepec. Y bueno, ellos hacen una presentación con cada uno de los elementos que tienen, que participan dentro de este del hecho folclórico, todo lo que les representa, todo lo que les significa para llevar a esta gran fiesta, a esta enorme fiesta de la Guelaguetza, de ese lunes de cerro. Vamos a escuchar otra pieza musical precisamente de esta región, de la región Sierra Sur, ¿verdad? En donde, bueno, pues Miahuatlán también es muy, muy reconocido por varios sones. En el caso de Miahuatlán completamente tenemos el palomo miahuateco, María Palitos, el panadero, el guajolote, jarabe miahuateco. Por otra parte, en Putla tenemos chilenas y desde luego que su carnaval en Putla, que es muy, muy reconocido, donde hay comparsas, ¿verdad? La danza del macho, los tiliches y esas chilenas de allá de Putla, el gallito, el palomo, la sarna, la vaca, el panadero, la putlequita y el son costeño. En Sola de Vega también hay chilenas. La ejecución y la instrumentación van variando, ya decíamos. Bueno, vamos a escuchar de esta región de la Sierra Sur, concretamente de Miahuatlán, el palomo miahuateco. Les vamos a presentar, no se confundan señores, que este es el original, no se confundan señores, que este es el original, da la vuelta y lo verás. Palomo y la paloma ya se echaron a volar. El palomo y la paloma ya se echaron a volar. Y por mu, y por
por mucho que lo intenten, no nos lo podrán copiar. Y por mucho que lo intenten, no nos lo podrán copiar. Da la vuelta y lo verás. Palomo y la paloma se fueron a presentar. El palomo y la paloma se fueron a presentar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Da la vuelta y lo verás. Paloma volaron al palo hueco, el palomo y la paloma volaron al palo hueco. La paloma está en el nido y el palomo está culeco. La paloma está en el nido y el palomo está culeco. Da la vuelta y lo verás. Palomo está culeco, la paloma pone y por. El palomo está culeco, la paloma pone y pone. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. Da la vuelta y vámonos. El palomo miahuateco, ¿verdad? Dentro también de esa región está Yautepec, San Carlos, Yautepec, y por primera vez en la Getza del 2019 hizo su presencia, ¿verdad? Con su jarabe carleño, ¿verdad? Todo un proceso el seleccionar quién participa dentro de este Lunes del Cerro por parte del Comité de Autenticidad, ¿verdad? Insisto, el año pasado fue su primera participación con el jarabe carleño. Dentro de la región costa, ¿verdad? Dentro de esa región costa, tenemos que es lo más alegre y bullanguero que tiene ahí Oaxaca, que se encuentra ubicada en el suroeste del estado, con linda al norte con la región Sierra Sur, al este con el Istmo, al oeste con el estado de Guerrero y al sur con el Océano Pacífico. La región se divide en tres distritos que son Jamiltepec, Juquila y Pochutla, cada una con diferente cultura, aunque comparten algunas costumbres y tradiciones. En la región de la costa se habla el amuzgo, chatino, mixteco, zapoteco. Y desde luego que esos ritmos que ya lo decíamos, esos ritmos tan característicos de ahí, por ejemplo, de Jamiltepec, con sus chilenas, se conocía más la delegación de Pinotepa Nacional,
Y desde luego que de esa región, una danza exquisita, con una tradición enorme, porque representa al pueblo afromexicano, que es la danza de Diablos de Collante, ¿verdad? Esa danza en donde es admirable ver el ritmo que ellos ya dentro de su genética, quienes interpretan esta danza, la danza de Diablos, dentro de su genética, ya traen ese ritmo, esa resistencia, esa parte innegable de su origen de África, y créanos que es impresionante. Y desde luego que Pochutla, ya escuchamos unos sones de Pochutla, es también de esa parte que es más conocida dentro de esta manifestación cultural de México, de Oaxaca. Bueno, pues vamos a escuchar sones de Pochutla. Esperemos que les guste. Thank you.
Esto fue sones de Pochutla, ¿verdad? De la región costa de Oaxaca. También queremos agradecer a Edgar Hernández, el maestro, gracias por acompañarnos. Antonio Alamillo, hasta allá, hasta Tierra Blanca, gracias también por tu comentario, gracias. Director del grupo Masegua, allá en Tierra Blanca, hay un trabajo pendiente que se ha estado posponiendo, pero ya pronto estaremos por allá, ya pronto estaremos. Sari García, hasta allá, hasta el Estado de México, gracias, maestra, también una colaboradora de aquí de este programa. Margarita Estrada, gracias por acompañarnos. Fabiola Olmedo, Jet Artesanías, desde luego que ahí ya pasamos esa parte de esa danza, que también ellos están ligados a esa danza de pachecos, ¿verdad? Desde luego que sabemos que todo este legado cultural, todo este legado inmaterial, es de suma importancia para las nuevas generaciones. Es darles a conocer, saber qué es lo que estamos contribuyendo, qué es lo que estamos haciendo para la cultura a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial. Y desde luego que quiero, a lo mejor voy a ventilar un poquito algo que nosotros a veces los maestros dejamos algunos trabajos, algunas investigaciones, pero no les damos los elementos como tal, ¿no? Apenas me sucedió, me mandan una imagen en donde me dicen que ese grupo musical a qué región pertenece, y bueno, pues hay un poquito de discrepancia en cuanto a elementos, y bueno, pues busquemos que la información que nosotros demos, que la información que nosotros proporcionemos, pues sea que tenga el sustento, que sea claro, que sea viable en un momento que lo podamos consultar. Un exhorto desde estos micrófonos para todos nuestros compañeros que nos dedicamos a este tipo de arte, del arte de la danza escénica. Mis respetos para todos aquellos investigadores, etnólogos, o lingüistas, etnomusicólogos que están metidos en todo esto. Gracias porque ellos son nuestra fuente, ellos son quienes nos dan pues la base para poder platicarles y traerles a ustedes esos datos y la música como tal. Bueno, agradecemos infinitamente, ya terminamos con nuestro programa, nos vemos dentro de 8 días. Ya para concluir el estado de Oaxaca, nos restan otras 3 regiones. De hecho, vamos a hablar sobre la región del Papaloapan, ¿verdad? La cuenca del Papaloapan, de la Sierra Norte y la del Istmo. Gracias por su presencia, infinitamente nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes. Y tengan una bonita tarde, una inmejorable noche. Háganos un favor, cuídense mucho. Ahora es cuídense mucho. Y bueno, los vamos a dejar con un jarabe que se llama el jarabe carleño, que decíamos allá en Yautepec el año pasado. Fue la primera vez que ellos participaron como tal con su delegación. Y bueno, pues esperemos que les guste. Los dejamos con este jarabe carleño y nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa Andanzas. Un saludo y nuevamente cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días en esta cita por su programa Andanzas, aquí en su programa Andanzas por radiotepeaca.com, en donde, bueno, a través de la música les damos un panorama de lo que se baila, se toca, se ejecuta en nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y los dejamos con este jarabe carleño de Yautepec, Oaxaca, de esa región sur, de la Sierra Sur de Oaxaca. Hasta la próxima.
con regocijo y contento a este fandango he llegado. Pregunto, auditorio honrado, ¿por fortuna es casamiento? Ahora sí que estoy contento de verlos en tal quietud, pues sí fui convidado y en el nombre de Jesús a este fandango he llegado. En esta mañana tan anhelada, que estos novios sean dichosos, orgullo de esta morada, y que la Virgen los proteja en este tan difícil camino, que siempre lleven el ejemplo de sus nobles padrinos. Hoy les doy los parabienes con amor sincero y fino.